la Asociación de Productores Hortícolas de Constanza, el señor Julio Trinidad. Muy buenos días. Buenos días. Gracias por estar aquí. Gracias. Y por viajar, usted viajó hoy desde Constanza. Sí. Gracias a ustedes por invitarme. Y para el pueblo dominicano y a parte del mundo. ¿Cuánto tiempo de aquí a Constanza? 2 horas y media, despacio. Dos horas y media despacio. Muy despacio. Muy despacio, o sea que usted salió temprano. Bastante. Cuéntenos, ¿qué es lo que pasa con usted? Usted dirige una asociación, ¿cuántos miembros? Para que la gente tenga una idea del tamaño de la producción, de la importancia de esa producción, que usted primero nos dibuje un poco cuál es el panorama y cómo le va. Perfecto. Bueno, Constanza, somos aproximadamente unos 100,000 y pico de habitantes. Estamos produciendo, trabajando alrededor de 100,000 tareas. Más de 2,000 productores están haciéndolo, produciendo durante los 365 días del año. O sea, nosotros estamos aportando a este país el 85% de todo lo que es vegetales y hortalizas. Entonces, pero hemos tocado fondo. Sí, ¿qué es lo que pasa? Cuéntame. Hemos tocado fondo por la que ya creo que la deuda no es impagable. Constanza está en el fondo. Estamos hablando de más de 4,000 millones que deben los productores en estos momentos a la banca privada, informal. 4,000 millones de más pesos. De 4,000 millones estamos debiendo en estos momentos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo llegamos ahí? Bueno, en los años 80 comenzamos con el asunto de la siembra del ajo. Uh-huh. Nadie nos molestaba con esa cosecha, pero en los años 90 le tomaron el saborcito a las importaciones. Ah, sí. Entonces ahí viene la cosecha nuestra, chocaba con las importaciones de nuestros amigos comerciantes. Uh-huh. Y de ahí viene el descalabro de la cosecha, porque el ajo es, uh-huh, es un producto que es el símbolo de Constanza. ¿Por qué símbolo? Porque es el que regula los demás rubros. Nosotros producimos más de 200 productos en Constanza, más de 200. Uh-huh. Pero el ajo es el rey. Es el más caro, ¿no? El ajo es el más. Ahí tenemos la producción de ajo. Es el más caro. El ajo no es no es más caro. Será. Se obtiene más ganancia, ¿no? Bueno, relativamente es el que regula. Ya. Es el regulador, es el padre de los Ahora bien, rubros. Usted me está hablando que desde el 90 que empieza la importación de ajo, yo recuerdo haber escuchado hace algunos años, no tanto como eso, sino como 5 años, que había problemas con la importación de ajo, pero en este momento todavía es algo que prevalece, porque yo tenía entendido que se habían tomado medidas para que esto no siguiera, que incluso no habían ya permisos de importación de ajo. Hay que aclarar una cosa, nosotros Ajá. nunca nos hemos puesto a que se importe los déficits, pero que claro. por favor, cuando nosotros ya estemos recolectando nuestra cosecha, que nos den el espacio para nosotros vender. Pero todavía le pregunto, y ahora que el ministro de Agricultura es alguien que conoce el territorio, porque sí, porque el actual ministro es una persona, yo lo he entrevistado muchas veces antes de ser ministro, que recorre todo el país, que conoce, que sabe los problemas que tienen ustedes desde hace tiempo. Yo quiero saber, ¿en este momento todavía se mantienen permisos, se está produciendo la situación o la deuda es consecuencia de que en tiempos anteriores? Eso viene arrastrándose de años. Pero la elección del ministro, Ajá. del nuevo ministro, ha traído como consecuencia un levantamiento de nuevo, un resucitar de muchos productores que estaban durmiendo, que no tenían la esperanza, que no tenían esperanza ya de seguir. Uh-huh. Ya no va a seguir trabajando, ¿para qué? Pero conociendo la trayectoria del señor, el nuevo ministro, de más de 30 años defendiendo la producción nacional, visitaba. Sí, pero más que la trayectoria. Ha visitado con frecuencia Constanza. Yo lo que quiero saber, más que la trayectoria, porque bueno, la trayectoria está bien, precioso, y uno piensa que tiene que defendiendo ser algo. La producción nacional. No, pero sí, pero yo lo que quiero saber, ¿se ha tomado algún tipo de medidas en este momento? ¿Se ha ejecutado algún tipo de medidas? Porque me quedo confundida cuando usted plantea el problema con el ajo, de si es un problema que le aqueja ahora, que está vigente, que estuvo el año pasado, o es que fue en décadas anteriores. Eso viene arrastrándose, como te decía. ¿Y cuándo se terminó de arrastrar? ¿Todavía sigue? Sigue arrastrándose porque la pasada cosecha tuvo que intervenir los comercializadores.
No, no, porque el mercado estaba ya lleno de ajo importado. Entonces los comercializadores tuvieron que comprar, obtener la cosecha y luego... Y más barata entonces, ¿no? Bueno, relativamente, sin mucha ganancia del productor, pero para sacar el ajo del mercado, ellos, para ayudarnos un poco, compraron unos 10.000 quintales. ¿Cuándo es la cosecha? Porque ahora, por ejemplo, ¿cuándo? Nosotros comenzamos a sembrar ya a partir del próximo mes, que es el gran problema que tenemos. ¿Y cuándo se cosecha entonces? Estamos cosechando a partir de abril. Entonces, el problema, la disyuntiva nuestra es que la mayoría de semillas está en China aún. Ah, sí. En China, usted sabe que para navegando dura alrededor de un mes navegando. O sea que ustedes temen que el mes próximo no... Bueno, está en China, ya tenemos seleccionada, está ya empacada, todo esperando que nosotros le enviemos el dinero y eso no aparece. Entonces, perdóneme. Si yo voy para el Ceibo, sé que tengo que irme 2 horas y media antes. Si voy para San Pedro, en 1 hora llego. Ustedes saben que eso venía de China. Y planificaron unos tiempos. Sí. ¿Es una cuestión de dinero? ¿No tienen dinero para comprar la semilla? Nosotros nos financian siempre algunas casas comerciales atraídas y se le paga por ello. Este año negociamos con una casa y esa casa nos dijo al final que no iba a importarnos la semilla. No voy a mencionar la casa por respeto a la misma, pero prácticamente nos envolvieron. ¿Le sacó los pies? Nos sacó los pies al final. Y eso ha traído como consecuencia de que, aunque el ministro nos dio el permiso a tiempo en julio, aún no tenemos el dinero para importar la semilla. Y estamos hablando de que... ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto dinero se necesita? Estamos hablando de 12.000, vamos a traer 12.000 quintales, $1 millón. $1 millón. ¿Y el ministro de Agricultura sabe o ustedes tienen posibilidades de acceder a algún tipo de préstamo en el Banco Agrícola o del Estado? ¿Cómo se hace eso? ¿Cuáles son las alternativas? Comencé diciendo que tocaba fondo. Ya. Y la gran mayoría, el 95% de los productores nuestros, ya no realmente no califican para préstamo. La gran mayoría. No me diga, o sea, estamos esperanzados en la buena voluntad de que el gobierno nos regalen nada, sino que nos faciliten en estos momentos la semilla, que tomen un poco del dinero de la subasta, de alrededor de cerca de 4.000 millones que se han hecho en la subasta los últimos 4 años, de 2015 hasta la fecha. Y que se nos preste, que se tome un poco de dinero de eso y se nos preste a los productores, no que nos lo regale, que nos lo preste, que nos lo facilite para nosotros traer la semilla. Usted dice que la mayoría no califica para préstamos. Lamentablemente. Estamos hablando pequeños. Y perdiendo, porque lo grande no es eso. Usted sabe que usted trabajando, perdiendo, produciendo, perdiendo, eso es grave. Y ahora es lo peor, porque el ajo ser es regulador. Si nosotros no sembramos el ajo, que por lo menos 7.000 tareas de ajo, se va a ir todo al piso. Todos los demás productos van a estar debajo del costo de producción. O sea, ahí viene el colapso total del Valle de Constanza. Usted es el presidente de la Asociación de Productores Hortícolas de Constanza. Esta es la primera vez, cuando usted me dice tocamos fondo, es la primera vez que tienen un nivel... Digamos que de susto, porque ustedes tienen que traer unas semillas para sembrar el mes que viene, casi que no tienen tiempo. ¿Que se le presenta una situación como esta? Esta es la primera vez. La primera vez que se... O sea, que los agricultores de Constanza, una zona tan productiva, que muchas de las cosas que comemos vienen de Constanza a nuestra mesa, no tienen $1 millón en este momento. No tenemos $1 millón. Para pagar. Sí, para pagar la semilla. Entonces, estamos apelando a la sensibilidad del presidente de la República, Danilo Medina, y del nuevo ministro, que nos conoce bien el problema. Y yo entiendo que si ya se han hecho alguna medida, para que no siga ocurriendo, se firmó un convenio donde los comercializadores no van a poder traer el ajo, porque eso es lo que ha pasado. Del 30 de abril en adelante, no van a poder traer el ajo. Ya se firmó ese convenio, refrendado por el ministro de Agricultura, y ya no van a poder traer ajo a partir del 30 de noviembre, desde abril. ¿Quiénes son los principales importadores? Son diferentes casas comercializadoras que nosotros no nos ponemos, porque son generalmente los que comercializan nuestro producto. Entonces, nunca nos hemos puesto a que si hay un déficit,
de lo que sea se importe, pero sí, por favor, primero pensemos en la producción nacional. Hace muchos que años. Que no nos cuesta nada. Sí. Porque, óigame, lo grave del caso es que quieren que nosotros compitamos con países totalmente totalitarios. Por ejemplo, en China, a un productor se le da todo, en China. Sin embargo, nosotros, ¿cuánto nos cuesta una producir una tarea de ajo? Dirán, ¿por qué nos importa? Por lo mismo que no lo hace los Estados Unidos. Por los Estados Unidos y otros países que tengan conciencia, lo que hacen es proteger a su productor, a su producción nacional. Aquí hacemos todo lo contrario. Bueno, en República Dominicana yo siempre he escuchado, por ejemplo, al presidente decir que aquí se produce, que producimos lo que nos comemos. Sí, lo dijo y realmente me sentí bien, y es así. Nosotros podemos producir, inclusive, si hay un buen incentivo para exportar a las islas. Si hay incentivos, nosotros podemos producir dólares, por ejemplo, papa. Nosotros estamos produciendo ahora mismo 1.400.000 quintales. Eso se podemos duplicarlo y exportar un millón y pico de quintales de papa para las islas. Usted sabe podemos, que... podemos hacer, y no solamente con la papa, ¿sí? Podemos hacerlo con los demás rubros, con todo. Lo que pasa es que las condiciones, lamentablemente, teníamos que sentarnos las partes, productor, gobierno, todo. Usted sabe que hace unos años ya, yo recuerdo, y yo trabajando en la mañana entrevistaba a un productor agrícola, creo que era de ella mismo, de Constanza, y dijo que el Palacio Nacional olía a ajo. Porque, sí, por las importaciones, porque siempre se dijo que... Eso fue en los tiempos pasados. En los tiempos pasados, sí, que había como manos poderosas. Yo creo que era yo. ¿Era usted que, fue usted que dijo que el Palacio de Liao? Eso fui yo en los tiempos de Balaguer. No, en los tiempos, porque en los tiempos de Balaguer estaba yo en el Nosotros le pusimos, aún más, le pusimos se vende Valle Constanza en un periódico. Sí, pero eso fue más reciente que los tiempos de Balaguer. Bueno, en los tiempos de Balaguer estaba yo en el Ceibo. Y yo la entrevisté con la televisión. Y ahora estamos poniéndole, le estamos preparando el título de Valle Constanza. ¿Cómo lo va a poner? No, el título preparándose. El título de fallecido, la lápida. Es una lápida. No, el título, vamos a presentárselo a la gente que realmente tiene derecho a permanecer en este país. Mire, porque nosotros lo único que estamos exigiendo, Edith, es que nos dejen trabajar y que no nos regalen nada y que nos den las facilidades, porque aquí hay muchísimos ciclones, tormentas, pero las tormentas de las importaciones son las peores. Por ejemplo, nosotros se viene una tormenta y nos acaba, se lleva todo, la papa, el ajo, la zanahoria, la lechuga, el tomate, el repollo, todo se lo lleva. Las flores, los invernaderos, se lo demora. ¿Y quiénes pagan? No tenemos seguro. Ya. Eso lo tiene que dar el productor. Y ese es porque la deuda se va acumulando, porque los fenómenos naturales, la sequía, la lluvia, sí, claro. Todo. Nosotros somos los que pagamos las consecuencias. Nosotros somos los que... Los gobiernos están contentos si nosotros producimos mucho. Yo le pregunto. La popularidad del gobierno depende de qué tanto trabajemos nosotros y produzcamos. Yo le pregunto... Pero hablando de Palacio, Okay. Déjame decirle algo, porque nosotros no somos mezquinos. Se ha tratado de vincular a alguien de Palacio. Y no, pero yo recuerdo que eso hace unos años. Yo no sé si ahora ya... También. ¿Ahora pero también? Debemos decir, en honor a la verdad, que, por ejemplo, ahí tenemos nosotros dos compañías, que si no fuera por esa compañía, tuviéramos más quebrado en relación al ajo. Que una de Santiago y justamente una que comenzó en Constanza, que es de una persona que trabaja en Palacio. ¿Entiendes? Entonces, esas compañías son las que nos compran la mayoría del ajo que nosotros producimos, que es para convertirlo en sazón. O sea, no voy a mencionar ninguna, pero los sazones que se ven, hay dos compañías que son bueno, grandes. Bueno, pero si se lo compra, está haciendo una labor. Sí, una labor, o sea, realmente que lo agradecemos. El problema antes y era... no somos mezquinos. El problema no somos antes mezquinos. Era la importación. Para que sepan que no somos mezquinos. Ya, de que conste, para que me den en la que entrevista. Conste. Mire, una cosa, usted habló de los préstamos, estamos finalizando esta entrevista, de las deudas. Ustedes... La deuda que tienen los horticultores de Constanza, ¿la tienen con la banca privada, con el Banco del Estado? ¿Cómo está dividida? Y si pudieras individualizar un agricultor pequeño que tiene tantas cantidades de tareas y produce tanto, debe tanto, si usted tiene idea y puede un poco explicar, porque así genérico, 4.000 millones o demás, se pierde. Eso está dividido en todas las bancas, en todo. Hasta en la banca de los usureros.
del 20%. El módico 20%. Cuando un productor, por ejemplo, tiene una cosecha y no encuentra cómo comprar un saco de fertilizante, por ejemplo, acude a cualquier financista de esos famosos, de módico 20% mensual, y le aplican lo que tiene que aplicarle, no importa. Lo importante para el productor es hacer la producción bien, que su producto sea bien. Ese es nuestro principal objetivo. No sé lo que va a pasar, no sé qué va a pasar en lo sucesivo con nosotros, pero entiendo que decía yo a alguien fuera de cámara, comenzaba con una profesional, y decía que nosotros somos masoquistas. Sí, le decía yo a una psicóloga que te va a entrevistar en un rato. Una psiquiatra que decía que eso es automáticamente un paciente. Sí, exactamente. Nosotros somos masoquistas. ¿Y por qué somos masoquistas? Porque lo único que sabemos hacer es producir. Los hombres de Constanza, usted lo ve a las 5 de la mañana ya, saliendo con la neblina, con el frío, con el abrigo. Yo diría que es gente trabajadora que los 365 días del año produciendo. Eso produciendo, el señor presidente. Lo que queremos es trabajar, autoridades, lo que queremos trabajar es de la mano con ellos. Entonces, mire, como estamos terminando esta entrevista, Julio Trinidad, me gustaría, así es la vida, sí, pero usted ha dicho todo lo que tenía que decir. Nos faltan muchas cosas. Mira, a mí me gustaría, entonces, que usted aproveche como enunciado y diga cuáles son las necesidades, o sea, qué estiman ustedes en la asociación, que son los pasos específicos que debe dar el gobierno, que de quien ustedes esperan para resolver esta situación. Ustedes tienen unas semillas pedidas, pero no tienen el dinero, $1,000,000. Están en China. Sí. El embarque está, o sea que el tiempo es contado para que llegue. Ustedes tienen unas deudas acumuladas de, ¿cuánto me dijo que era? Más de 4,000,000,000. 4,000,000,000. Entonces, a esas dos circunstancias, ¿qué solución usted le ve? Plantea. Bueno, sentarnos. Nosotros estamos esperando la visita del presidente. La sorpresa. ¿Pero es que de sorpresa? No, pero que la haga a pública. Nosotros sí. lo vamos a recibir con los brazos abiertos. Y nos gustaría realmente, porque él le busca soluciones a todo. Y que yo ¿Y no, el ministro? Déjeme decirle algo. El ministro de Agricultura. ¿Usted se reunió con él ya? Y no la veo mal la visita, realmente, porque dejan sus cosas muy buenas. Y campesinos que nunca pensaban ver un presidente, lo han visto sentado en silla de guano, de igual a igual. Hábleme eso de es bonito. Y el ministro, sí, el indígena. No, el ministro. Eso es bellísimo. Por eso lo grande es eso, las expectativas que este ministro, no solamente en Constanza, porque yo lo conozco muy bien y somos amigos, que ha creado, se ha creado, no le decía que los que estaban muertos resucitaron. Pero ustedes ya pudieron conversar con él, ustedes sí, hemos conversado. ¿Qué conversado? Le ha dicho él de esto? Lo que pasa es que no sabemos si él tiene todos los recursos o si él puede disponer de esos recursos. ¿Qué le dijo él? Que va a ayudar a la producción de Constanza, va a ayudar, pero en estos momentos necesitamos, es urgente la ayuda, y una ayuda específica. No que nos paguen los 4,000,000,000, no, nosotros vamos a trabajar para pagar. Por ejemplo, yo me decía a un productor en Constanza, que estaba listo, que debía $1,000,000 y pico, pero que el banco agrícola, usted sabe que es un banco que ya pasó a la superintendencia supervisado. Entonces, están supervisando todas las operaciones. Y eso ha conllevado a Constanza, que muchas fincas se están perdiendo, que muchas fincas la tiene el banco, no sé para qué. Y están trabajando. O sea, que están como cuando uno no paga un carro, que el banco te quita el carro. No, o sea, porque el carro no. O te quita ejemplo, la casa, o te quita la casa, dice, la tierra, pregunto, ¿hay algunos campesinos que han perdido por las deudas de casa, tierra? Finca, de todo. Wow. Y déjeme decirle algo, porque es muy bueno hablar de que de Gipeta y Constanza que fue por aquí. Nosotros somos dominicanos, y para lo único que usted consigue una facilidad, sin mucho papeleo ni nada, es para comprar una Gipeta en cualquier banco se la financia, pero vaya usted para la agricultura, cualquier banco, le ponen los 50,000 periquitos, tiene que llevar toda la garantía del mundo. Eso para es una Jeepeta o una camioneta, no le pide nada. Es una cuestión de prioridades. Eso es grave. Eso es grave, eso es de prioridades. Muy grave. Entonces yo creo, en este momento, a la banca nacional, que miren hacia Constanza, que somos una industria sin chimenea, que produce los 365 días del año. Nosotros mandamos al mercado más de 4,000,000 de libras de hortalizas y vegetales todos los días al mercado. Todos los días, hasta los viernes santos.
Están enviando para Dios mío, están vendiendo fuera del país. Están vendiendo fuera del país también. Están, sí, estamos exportando. Sí, exportamos. Nosotros hacemos de todo. Bueno, pues para que vean este lindo valle, le voy a pedir al director que me ponga la imagen de Constanza, la imagen aérea, que su pueblo es muy lindo, o sea, es bello ver todo eso también, el Valle de Constanza. No podrían ustedes hacer un programa en Constanza especial, le pedimos a la dirección aquí para ver si hacen un programa especial de Constanza y nosotros lo invitamos. Vamos a hacerlo, no hay ningún problema. Le extendemos la invitación y no hay problema. Sí, no hay ningún problema, salimos. No se preocupe, nosotros siempre tenemos para la gasolina. Para nuestra gasolina, no gracias. Comprando, ni sobornando. No, pero siempre tenemos para la gasolina. Pero sería un honor tenerlo. Podemos ir, no se preocupe. Muchas gracias por estar aquí esta mañana. Ahí tienen esa imagen del Valle de Constanza. Decía que esto es de la... Usted debe conocer de la familia Rubio, ¿no? Claro, claro. Esa es la siembra de papa de la familia Rubio. Entonces, de Constanza vienen todo el ajo, los vegetales, la papa, la cebolla que llega a nuestra lechuga, casa, la lechuga. Porque son lechuga gourmet, lechuga repollada, sí. Todo lo que es. Todo lo que es de trabajo. Bueno, todo lo que adorna al supermercado es de Constanza. O la idea es, señores, que no se pierda la posibilidad de la siembra de ajo de Constanza, que está en China y eso no es allí. Gracias, don Julio Trinidad, que ha estado esta gracias mañana. Gracias a usted. Julio es el presidente de la Asociación de Productores Hortícolas de Constanza. Vamos a ir a la pausa. ¿Cuándo regresemos de esa pausa? Vamos a estar hablando sobre las consecuencias del abuso sexual infantil. Por el tema de la entrevista que le hice al superior de los Agustinos, algunas personas han planteado la necesidad de hablar de este tema. Tenemos a una colaboradora habitual de este programa, nuestra psiquiatra, así que cuando regresemos hablamos de ello.